Y vamos a comenzar con México y Ecuador. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque hay un diputado del partido Morena, del oficialismo, que ha decidido denunciar penalmente ante la fiscalía de ese país a Daniel Noboa, así como lo escucha. Esto luego del asalto que tenemos en imágenes, que dio la vuelta al mundo, estas imágenes de cámaras de seguridad dentro del recinto diplomático del pasado 5 de abril, donde se ve precisamente cómo pues sacan con violencia a Jorge Glass, asilado político y ex vicepresidente del Ecuador. Entonces, esto ha significado que Gerardo Fernández Noroña, diputado de Morena, haya dicho pues que va a denunciar nada más y nada menos que al presidente ecuatoriano Daniel Noboa. ¿Qué te parece? Lo escuchamos. Es un acto sin precedente en la historia de la diplomacia mexicana. Viola la Convención de Viena, como se le ha comentado, de la inmunidad de las embajadas. Estamos pidiendo la detención y la extradición del presidente Noboa por el secuestro de un asilado que es el vicepresidente Jorge Glass. Es un asunto muy fuerte. Fue sustraído con violencia, están los videos, están las evidencias. Yo creo que la fiscalía nos va a dar la razón y veremos qué dice al juez que le corresponda determinar la orden de aprehensión y por lo tanto, y en su momento, se ejecuta la extradición. Es del partido Morena, vinculado al partido oficialista de Claudia Sheinbaum. Recordemos que también candidata presidencial para estos comicios que se vienen en México. Bueno, esas son las intentonas, pronunciamientos por parte de los parlamentarios. Pero otro que ha hablado y ha generado polémica con sus declaraciones, Paola, ha sido nada más y nada menos que el propio Daniel Noboa. Ha jugado con las palabras. ¿Y a qué me refiero exactamente? Mejor escuchemos. Un pocotón de PhDs ahí que nos atacan. Más suenan como HPs que PhDs. No daremos descanso a ninguno de estos criminales, ni a los políticos, ni a los exfuncionarios, ni a los expresidentes. Quiero también agradecer públicamente a la ministra de Trabajo y por denunciar a las personas que piden que sancionen a este país, que piden a las naciones vecinas que nos dejen de vender electricidad. Bueno, eso, justo te quería comentar, ¿no? Una lluvia de denuncias nos hablas de este diputado mexicano y la ministra de Trabajo de Ecuador, a título personal, eso sí, ha denunciado a Rafael Correa por traición a la patria. Así es, idas y venidas en esta situación donde lo que vale, me parece, es la denuncia ya presentada ante la Corte Internacional de Justicia. Es lo más importante, debido a la violación de la Convención de Viena de 1961, ingresar a un recinto diplomático, la extensión de un país y sobre lo que significa violar también este convenio, este tratado internacional de las relaciones diplomáticas tan importante.